Tiene ya también informaré de eso y luego para repartir no queremos pacto con el gobierno porque sería tanto como la muerte de Izquierda Unida. No queremos pacto de gobierno porque no podemos bendecir los recortes que vienen, y no queremos pacto de gobierno porque no queremos pactar con un gobierno corrupto y con un gobierno que tiene establecido un régimen y que ha sido incapaz de resolver los problemas que Andalucía tiene. Y por eso no queremos pacto de gobierno. Entonces, yo voy a preguntar, pues vamos a levantar el brazo, las personas que quieran y no quieran pacto, ahora mismo es una encuesta, posiblemente si el pacto se da, habrá un referéndum que ya habrá que votar y todas esas cosas. Ahora solamente es la opinión. Y la opinión, yo creo que me levanté los brazos, nosotros del sindicato hemos dicho que no queremos pacto de ninguna clase con el PSOE ni con el PP, claro, ni con uno ni con otro, ni con gato blanco ni con gato negro. Entonces, las personas que crean que Izquierda Unida no tiene que pactar ni con el PP ni con el PSOE, los que crean que eso es lo que tenemos que hacer, levanten el brazo, por favor. Hemos pensado que la democracia directa debe ser la democracia y que la gente tiene que decidir no una vez cada 4 años, que eligen unos representantes que luego nunca más se acercan al pueblo, sino que lo que hace falta es que la gente decida todos los días. Y hay mecanismos a través de internet, mediante referéndum vinculante, para que los pueblos decidan. Por ejemplo, ante la crisis, ¿por qué no se pregunta si la gente quiere o no quiere los recortes? Que la gente decida. Lo han intentado en Grecia y lo único que se le ha ocurrido es quitar a un presidente electo por mayoría absoluta y poner a un señor representante del Fondo Monetario Internacional. Por tanto, a mí me parece que lo que se hace en Marina Leda se puede hacer también en otras partes. ¿Por qué no se pueden discutir los presupuestos con la gente? ¿Por qué los presupuestos públicos tienen que ser secretos o solamente de los especialistas de la política? ¿Por qué los presupuestos, ya sean de un ayuntamiento o de una diputación o de un gobierno, no se puede llevar a que la gente sepa en qué se gasta los dineros y decidan los servicios básicos como los quieren? Yo creo que lo que hace falta es voluntad política. En pequeña escala pueden hacerse cosas diferentes. Nosotros hemos convertido la vivienda en un derecho. El joven que quiere una vivienda le damos el suelo gratuito, los albañiles gratuitos, el arquitecto, ellos ponen su trabajo y se hacen viviendas de 90 metros construidos, 100 metros de patio y pagan 15 euros al mes. El sistema de construcción funciona de la siguiente manera. Tú solicitas la casa, el ayuntamiento le da unas casas, las solicita y entonces el ayuntamiento te pone a ti un albañil, y te pone el material de la que te construí la casa. Tú trabajas en tu casa. Y entonces, cuando tú terminas la casa, lo que tú has trabajado, lo que equivale en dinero, te lo descuenta de la casa. Pues si la casa vale 4, por ejemplo, ponerte un ejemplo, si la casa vale 20.000 euros, ponerte un ejemplo, pues si tú has trabajado tantos meses y tu trabajo equivale a 2.000 euros, pues te descuenta los 2.000 euros. Y después te ponen lo que haya quedado, te lo ponen una cuota. De lo que los constructores acuerden. Y lo puedan acuerden y puedan pagar buenamente. Y eso es unos 15 euros, una cosa así. Ya te he dicho, es un contrato. Tú haces un contrato que la casa no puedes venderla. Pasa de padre a hijo y sucesivamente. No es un negocio la casa, no es un negocio. Aquí la idea de las casas es para que la persona viva, no para otra cosa. Sí. Para que la persona tenga un techo, no es para otra cosa. En España ahora mismo hay casi 1 millón de pisos vacíos y la gente está sin vivienda. Hay casi 1 millón de pisos de casa, entre casa y piso hay casi 1 millón. El último dato que dieron. Claro. Y muchísima gente no tiene techo. Hombre, puedes venderla. Ya te he dicho antes. O quieres.
Si tú ya te pones que a lo mejor sí, pero no es la idea de venderla. Sí. No es la idea que hay aquí de vender la casa. Sí. Tú vas a tener un contrato de que la casa pasa de padre a hijo, no es idea. Ah, incluso bueno, aquí sí, había, sí, en esta barriada había gente que le ha ido la vida bien, pues han encontrado un trabajo bueno, por no sé, tienen un oficio, le ha ido muy bien la vida y se han hecho otra vivienda. Se han hecho vivienda mejor, un poquito mejor, más lujo, por lo que sea. Y entonces no la han vendido. En casa como la mía, que hay aquí en esta barriada. No la han vendido. Se ha venido su hijo. Se la han tenido que dejar a su hijo. Se la han dejado a su hijo. Sí. Paco, ¿es trabajo? Sí. ¿Y tú dónde has ido? El empleo. Nosotros hemos estado luchando 12 años contra un duque, el duque del infantado, 17.000 hectáreas, amigo personal del rey Juan Carlos. Y al final de una lucha pacífica, pero constante, hemos conseguido 1.200 hectáreas. Hemos creado industria agroalimentaria. Con la tierra de quien la trabaja y la industria de quien la trabaja, hemos conseguido prácticamente el pleno empleo. Todo el mundo gana el mismo sueldo, 47 euros, 6 horas y media de trabajo. Y no se reparten beneficios, sino que los beneficios que se obtienen en las cooperativas se reinvierten también para crear empleo. Si nosotros pensamos que el derecho al trabajo es un derecho reconocido por todas las constituciones de Europa, pues aquí lo estamos convirtiendo en realidad. Yo, por ejemplo, pues no sé, yo era una persona en aquel tiempo normal, como todo el mundo, y entonces se empezó a organizar sindicatos. Yo me fui simpatizando con el sindicato, yo era muy joven, era jovencito, 18 años, 17, una cosa así. Porque, sí, una cosa así, 17, 18 años, y me empezó a simpatizarme, y aquello me iba llegando a mí, y yo ya me incorporé también. Me incorporé y empecé a luchar, con muchísima gente, claro. Había mucho paro, estábamos recién salidos de la dictadura, había mucho paro. No había vivienda, no teníamos vivienda, no teníamos trabajo, no teníamos bienestares, no había nada, no había campo de fútbol, no había piscina, no había... Y empezamos a luchar desde el ayuntamiento por esas cosas. Y ya después, cuando ya se asentaron en el ayuntamiento, pues ya empezamos... Y el sindicato también, el sindicato que era la base principal, empezamos a luchar por la tierra. Empezamos a... una serie de reuniones, que teníamos que ocupar una finca para tener trabajo para el futuro. Y ya nos organizamos y nos fuimos. Primero había que pedir agua, como te dije. Nos fuimos al pantano, un pantano que hay aquí en Puente Genil, en Cordovilla, que uh-huh. Es un río que viene, hay un pantano, para que hicieran una red que fuera a donde están las tierras, una red de agua, una tubería. Y claro, eso nos costó bastante de esfuerzo. De ir a Sevilla, de ir en busca del presidente de gobierno que entonces en aquellos tiempos era Felipe González. No lo has escuchado tú, Felipe González, ¿no? Y de ir en busca del rey incluso, cuando venía a Sevilla, de ir... Bueno, y claro, la policía lo harto y todo lo que conlleva eso. Y así pues, sucesivamente, empezamos a ir a la tierra, íbamos andando, de aquí a la tierra hay 9 kilómetros, todos los días íbamos andando, porque en el invierno había un poquito de más trabajo y lo aprovechaba. Digo, pasaba por fuera. Ya de... Y lo aprovechaba en el invierno, en el verano era cuando ibas a ocupar la finca. Un día andando, otro día andando, otro día andando, otro día andando. Y nos volvían para atrás, la Guardia Civil. El día que nos volvía a dormir, dormíamos allí en los olivos, unos olivos que había, sí. Olivos, allí en el suelo, nos quedábamos por la noche. Y estábamos allí, sin venirnos. Cuando nos veníamos era porque nos echaba la policía, la Guardia Civil. A la lucha iban mujeres mayores, iban niños. Iban gente que son gente más, no sé cómo explicarte, más dócil y más... Y entonces pues, forzábamos la cuerda, incluso, algunos una vez que otra sí, hemos llevado más de un palo. Nos enfrentábamos un poco a la Guardia, nos echábamos, teníamos que venir, para atrás andando. Sí. Al otro día, otra vez. ¿Y el líder del toro fue Sancho Cordillo? Sí, Sancho Cordillo, el líder fue Sancho Cordillo, con otra gente, con una gente más que estaban con él y eran los que lo organizaban y los que
nuestra. Y así conseguimos un mozo. Un día, otro día, 3 años. Duró 3 años. Sí. Hasta que una vez ya se decidió el gobierno a expropiar la tierra. Cuando se expropió la tierra, pues ya tuvimos que hacer el papeleo, la burocracia del papeleo, presentamos unos concursos que había en Sevilla, en la Universidad Laboral, y ya podemos dieron la tierra y ahí estamos. Logramos la tierra, y primero logramos el agua y después la tierra. Hicieron la tubería del pantano, eso costó un dinero bastante, y montaron toda la rama a las parcelas para que tuvieran riego. Y entonces pues ya nos la dieron, y nosotros con nuestro esfuerzo, hemos trabajado mucho de gratis, hemos trabajado, ¿cómo te explicaría yo? A lo mejor en un mes, ¿no? Uh-huh. Que son 30 días, uh-huh. Pues trabajamos de gratis 15 días, sin cobrar, 15 días sin cobrar nada, sin cobrar dinero. Entonces teníamos que trabajar de gratis para que eso saliera adelante, para la idea, claro, para que eso produciera y para el día de mañana que fuera más gente a trabajar, creara más empleo y todas las cosas esas. Y así podemos sacar adelante. Hemos hecho unas inversiones enormes. Hicimos un molino de aceite que me costó bastante dinero. Tenemos nuestro propio aceite y después productos hortícolas como la alcachofa, el pimiento, la haba, y después ya hicimos la conservera donde se hacen esos productos. Estamos nosotros aquí, que aquí en esta cooperativa hay más de 200 socios. Y luego está la del humoso, que es otra diferente a nosotros. También molturan aceitunas, hacen el tema de alcachofas, pimiento, haba y demás, pero nosotros solo nos dedicamos al aceite de oliva. Sí, claro. Es una cooperativa. La forma, exactamente. La forma jurídica, ahora sí, es la misma. Una sociedad cooperativa andaluza. Sí, que no hay. Bueno, exactamente. Hay que tener presidente. Claro, hay un presidente, hay un consejo rector que es un presidente, un vicepresidente, un secretario y unos vocales y unos interventores de cuenta. Uh-huh. Eso lo elige una asamblea general de socios. Claro, los socios se reúnen. Los 200. Exactamente, los 200 socios. Y cada 4 años, pues se eligen para los cargos al consejo rector. Y para 3 años, los interventores de cuenta. Que son los que un poco dirigen la cooperativa. Y luego cada año, pues hay un par de reuniones de Asamblea General donde explican, sí, a los socios lo que se ha hecho o lo que se quiere hacer. Sí. Entonces, cada vez que hay que hacer una inversión importante o algo, pues se somete a votación. Sí. Pues se presenta, necesitamos, por ejemplo, comprar esta máquina que se compró, pues se presenta a votación y si lo acuerdan los socios, se compra. Porque al final, also, mein Vater kauft Öl hier seit ein paar Jahren. Aus Unterstützungsgründen sozusagen, weil das ist eine Kooperative. Das Öl ist nicht gerade billig und wir müssen 100 Kilometer weit weg fahren und zurück. Also es wird ein bisschen teurer als sonst, aber wir mögen lieber dieses Öl zu kaufen als das Öl in einem Supermarkt, weil also alle, also das ganze Profit wird hier durchgeteilt durch die Leute, durch die Besitzer von den Oliven und also aus politischen Gründen finde ich super und ich finde klasse, dass mein Vater, der gar kein Linke ist, auch in der gleichen Meinung ist. Mein Vater, wie gesagt, also der ist ja konservativer, aber also der hat eine gute Meinung von den Bürgermeister hier, von den Leuten, so wie das Hof hier organisiert wird. Und ich finde es schon merkwürdig, dass mein Vater so denkt, obwohl er aus der anderen politischen Seite ist, sozusagen. Por la mañana en la radio.
¿Cómo pasa que había servicio? No, monitor que es más grande. En el. Sí, en el. Seguro. Vale. A ver. Ahora, cuando tengamos otra ronda, explicaremos los detalles de por qué debe calcular. Muy buenas tardes desde Televisión Marinaleda. También saludamos a aquellas personas que nos escuchen a través del 87.80 en Radio Marinaleda. Yo creo que la explotación siempre se da. Y es la toma de conciencia la clave, ¿no? Porque tú puedes ser explotado y tener conciencia burguesa. De hecho, con Franco, cuando da el golpe de Estado Franco, hubo muchos trabajadores que se fueron con Franco. Y cuando tú convocas una huelga, hay muchos trabajadores que son esquiroles. Y hay muchos trabajadores que votan al PP o votan al PSOE, que son los partidos del capitalismo. Eso es una falta de conciencia como la copa de un pino. Por tanto, yo creo que la toma de conciencia lo que te hace revolucionario o reaccionario. Bueno, pues la crisis nos están robando mucho más. Nos están robando el trabajo, nos están robando la vivienda, que ha ganado con mil esfuerzos, nos están quitando los derechos y sin embargo no nos rebelamos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Cosas positivas que tenemos que valorar, no tenemos que tener una opinión catastrofista, porque era necesaria una ley. Y sobre todo porque nosotros no disponemos del control de los medios, que tengamos una pequeña modesta televisión como esta y una radio. Los medios de comunicación, ellos tienen el monopolio de los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas, los 14, 15 canales y los 4 o 5 que todo el mundo ve, pues están en las casas de cada uno, es la voz del amo, es la conciencia burguesa metida en el corazón de las casas de los trabajadores. Por eso la gente vota PP, por eso la gente vota PSOE, por eso la gente no se rebela, porque nos adormecen, nos adoctrinan, nos idiotizan y nos hipnotizan. Yo creo que el gran opio del pueblo que hoy es la televisión, sobre todo la televisión. ¿Cómo ves el futuro de Marinaleda a mediano y largo plazo? Tenemos que utilizar el poder de movilización del sindicato y el ayuntamiento para enfrentarnos a los recortes que ya están llegando. Al ayuntamiento, desde que comenzó la crisis, le ha venido un 45% menos del dinero que era imprescindible y que era para la gente. Porque como sabéis aquí, solamente en personal nos gastamos un 7%. El resto es para empleo y obras sociales, o vivienda, o necesidades de la gente. Por tanto, desde el ayuntamiento, como poder político, desde el sindicato, como poder de movilización, y defendiendo a muerte el humoso para poder resistir económicamente, creo que ese es el presente y el futuro. Y en la medida que el presente sea de lucha, como alguien dice por ahí, si el presente es de lucha, el futuro será nuestro. Yo creo que el futuro no hay que imaginárselo. ¿Qué será? ¿Qué pasará? Depende de lo que hagamos en el presente. El futuro se crea en el presente.